Es el valor psicológico que arroja o que carga este tipo de gráfica. Uno de los artistas que ha logrado capitalizar en esto en los últimos 10 años es Roberto Murillo, con quien me encuentro ahora en su estudio en Belén de Heredia. Roberto, muchas gracias por recibirme. Gracias, Carlos. Y abrir tu taller y tu corazón también, ¿verdad? Porque hemos hablado de muchas cosas en preparación para esta crítica. Una de las cosas que he revisado a la luz del trabajo de Roberto, que vengo conociendo en los últimos 2 años, para ser sincero, es cómo él se ha ocupado de un aspecto muy dramático de la convivencia humana. Ciertamente él se autodefine como un existencialista, pero esto que es filosófico se engrana con una preocupación psicológica. Vamos a ver, los seres humanos pueden ser vistos a través del color o el blanco y negro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que logramos nosotros ver a través de estas gamas que nunca vamos a lograr ver con el color vibrante, embellecido del universo? Vamos a ver la oscuridad del alma, vamos a ver la tragedia, el drama, vamos a ver las tensiones naturales que se guardan y se esconden dentro de cada persona. Vamos a conocer su propio infierno, y de alguna manera este infierno puede definirse en 2 esferas, en un amplio espectro. ¿Es el infierno realmente, como dice Sartre, las otras personas? ¿O es el infierno nuestra incapacidad para amar a la gente tal y como es? En la presente crítica vamos a estar tratando de conciliar estos 2 infiernos. Vamos a conciliar el tema de si nuestro problema desde la perspectiva artística es amar a las demás personas como son, o en su defecto invalidar esto y asumir que siempre vamos a vivir todos en esta tierra en una suerte de infierno que la gráfica se encarga de comunicar, testimoniar y registrar. De nuestro hogar en San Antonio de Belén de Heredia para encontrar a modo de bienvenida una enorme Biblia desplegada sobre la repisa de la sala exhibiendo el libro de los Salmos. Me intrigaba en particular el Salmo 42, versos 7 a 9, escrito por el rey David, atribulado por la traición en su propia familia, que cantaba angustiosamente:
Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Crecí como muchos católicos bajo la doctrina de Agustín sobre el pecado original, que proclamaba que todas las personas nacían quebrantadas y egoístas, salvadas solo mediante el poder de la intervención divina. Más tarde llegó a mis manos el Leviatán del siglo XVII del filósofo Thomas Hobbes, que argumentó que los humanos eran salvajemente egocéntricos, pero que sostenía que la salvación no llegaba a través de lo divino, sino a través del contrato social de la ley civil. Por otro lado, filósofos como Juan Jacobo Rousseau sostenían que las personas nacían buenas, preocupadas instintivamente por el bienestar de los demás. ¿Somos buenos o malos por naturaleza? En otras palabras, ¿la oscuridad es parte inherente de nuestro ser desde que nacemos o hay elección cuando nos sentimos seducidos por la oscuridad? La ciencia puso a prueba la religión y la filosofía en una serie de 8 estudios realizados por psicólogos del desarrollo humano de las universidades de Yale y Harvard, cuyos resultados se divulgaron en el 2012. En uno de los estudios se identificó un marco dual en la toma de decisiones humanas que operan mediante 2 mecanismos, la intuición y la reflexión. La primera suele ser automática y no requiere esfuerzo en nosotros y conduce a acciones que ocurren sin comprender las razones detrás de ellas. La reflexión, en cambio, tiene que ver con el pensamiento consciente, identificar posibles comportamientos, sopesar los costos y beneficios de los resultados probables y decidir racionalmente un curso de acción. Los resultados fueron sorprendentes. En cada estudio, las decisiones más rápidas, es decir, más intuitivas, se asociaron con mayores niveles de cooperación, mientras que las decisiones más lentas, es decir, más reflexivas, se asociaron con mayores niveles de egoísmo. Estos resultados sugieren que nuestro primer impulso es cooperar, que San Agustín y Hobbes estaban equivocados y que, después de todo, somos criaturas fundamentalmente buenas. He aprendido al menos 3 lecciones esenciales en esta tensión entre la intuición natural y la reflexión aprendida con respecto a mis decisiones ante manifestaciones artísticas que abrazan la estética de la oscuridad. Número 1. La oscuridad es inevitable en la vida y convivencia humana, así como en el arte, porque reside en nuestra alma, en todo caso en el alma del artista. En segundo lugar, nadie, incluidos los artistas, es 100% bueno por naturaleza. Se aprende a ser virtuoso, reflexión, solo con intencionalidad. Y tercero, nos identificamos con la oscuridad en personas, situaciones y expresiones artísticas cuando tocan cuerdas emocionales similares en nuestro propio ser, cuando encuentran eco en nuestras propias luchas y comportamientos. No obstante, somos seducidos por medios artísticos cuando nos confronta o provoca sin consumirnos. Esto se entiende mejor mediante el principio del placer, que según Sigmund Freud es una de las 2 fuerzas que regulan nuestra psique, buscando la inmediata satisfacción y realización de todos los deseos y pulsiones reales o fantasiosas para reducir la excitación. Por eso, las imágenes oscuras y violentas en representaciones artísticas, la deshumanización de la condición humana en las películas gore o de zombies, así como las notas rojas en los medios masivos, dominan la atención de la mayoría de los espectadores. Somos consumidores adictos a la contemporánea cultura de la muerte, desde nuestras confortables zonas de comodidad, donde podemos consumir la oscuridad, comiendo palomitas, disfrutando de una gaseosa, mientras vemos imágenes chocantes que muestran la degradación de seres humanos en la ficción o en la realidad. Eso no parece importar. Destruidos inexorablemente por la peste de la injusticia, el abuso del poder y la inmoralidad. No son pocos los artistas visuales contemporáneos, dentro y fuera de Costa Rica, que aspiran a provocar un cambio político mediante sus producciones adentradas en la oscuridad. Están convencidos de que si producen un arte sin concesiones y provocador sobre la oscuridad humana, pueden, si no revertir, al menos provocar una reflexión en sus espectadores, en lugar de una respuesta naturalmente intuitiva de aceptación o rechazo. Sin embargo, su visión es a menudo pesimista y distópica. En el fondo, no creen en el futuro de la sociedad que promovían los movimientos políticos de antaño. De hecho, su idealismo ha sido sustituido por una apelación al individuo al que provocan y seducen, conectando su lado oscuro con el que representan en el plano bidimensional.
Roberto Murillo es uno de esos creadores que en la última década se ha venido adentrando en las tinieblas del presente a partir de su propio universo tenebroso para comunicar mediante una gráfica figurativa rostros y cuerpos vulnerables e indefensos que intentan denunciar la angustia existencial. Nacido en 1976 en un hogar católico conservador de la provincia de Alajuela, mostró tempranamente una inclinación natural hacia el dibujo, primero con los crayones y luego con el pastel y el lápiz. Sin embargo, se dedicó a aprender y apoyar a su padre en el negocio familiar y prosperar en ese ámbito sin nunca dejar de dibujar, hasta que en el 2014 tomó la decisión de abandonar la comodidad de su posición financiera y aprender a dibujar académicamente. Aunque tiene estudios a su haber, es un disciplinado autodidacta que ha hecho del dibujo su medio de expresión principal. Tras concurrir a 7 exposiciones colectivas dentro y fuera del país, presenta virtualmente su primera individual en el 2020, con base en retratos dibujados al carboncillo sobre fondo blanco, de marcada gestualidad, que con frecuencia consistían en representaciones de figuras mostrando estados anímicos opuestos. El imaginario sociocultural de la pandemia fue el dramático contexto que aprovechó para su siguiente exploración gráfica, trabajando con mayor amplitud el cuerpo humano y las interacciones entre distintos personajes, masculinos, femeninos y alternativos, casi siempre desnudos en tensiones y poses imposibles, sobre fondos casi siempre oscuros, que parecen más bien sombras de la ausencia, es decir, presencia de algo que está por desaparecer. Su obra más reciente deconstruye y construye la humanidad del cuerpo, explotando su fragilidad en espacios atemporales, con un creciente tenebrismo gráfico que expone simbólicamente la sombría existencia de seres desgastados y las tensiones entre sus mentes y cuerpos angustiados. Es importante precisar que el tenebrismo es una técnica de composición, a menudo confundida con el claroscuro, en el que algunas áreas de la superficie del papel, en este caso, se mantienen completamente negras, lo que permite que una o más áreas se iluminen fuertemente, generalmente a base de una sola fuente de luz. Lo reconozca o no, Murillo toma más inspiración de su propio pasado y presente existencial de lo que quiere admitir. Sublima en sus dibujos aquello que encuentra eco en quien realmente es interiormente. Desde pequeño, nunca intimó con sus compañeros de estudios, casi nunca invitaba amigos a su casa, evitaba los deportes y actividades sociales y se refugiaba en la soledad del dibujo. Se consideraba a sí mismo el rarito en su entorno y descubrió dolorosamente el precio de ser diferente. Le tomó casi 3 décadas dejar los retratos y explorar como adulto el cuerpo humano de hombres desnudos que parecían sufrir como si fueran cristos yacientes. Su rechazo a puertas del catolicismo de sus padres, su abrazo del existencialismo ateo, no han podido ahuyentar la paradoja de esos personajes angustiados o ansiosos que entran en trance buscando una luz que, como en Caravaggio, no sabemos de dónde viene. Su tratamiento de la luz y la sombra ha venido cambiando desde sus primeros desnudos, creando efectos más dramáticos que se inspiran claramente en el barroco italiano. De hecho, sus atmósferas sombrías sirven en su producción más reciente para enfatizar una oscura narrativa que comunica psicológicamente algo sobre los personajes que representa. Un artista colombiano notable, Luis Caballero, que atravesó como Murillo los ritos del catolicismo, fue introvertido, homosexual y se dejó envolver en la paradoja de los cuerpos masculinos desnudos que ni sufrían ni gozaban porque evocaban ambivalentemente el placer carnal y el trance religioso, preguntaba en París en 1982. ¿Cómo llegar a esa imagen concentrada en la que se mezclan placer y dolor, belleza, horror y deseo? ¿Cómo crear una imagen que sea real sin ser descriptiva? Una imagen que se imponga de un golpe y que no necesite una lectura. ¿Cómo llegar a lo sagrado sin que se pierda lo humano? Como Caballero, hay un paralelo en el tridente que marca su carrera y la de Murillo como dibujantes: sufrimiento, sacralidad y erotismo. La figura humana es el elemento compositivo primordial. La mayoría de las obras de Murillo son desnudos masculinos. Mientras el deseo expresado en la angustia de sus personajes gravita en sus creaciones hasta estructurar mediante contornos y volúmenes anatómicos su narrativa visual. El rostro está presente unas veces y otras no, porque le interesa estéticamente más el tejido corporal que las expresiones faciales. Lo que nos hace humanos, no obstante, es la corporeidad.
Frente a su obra más reciente, nuestra capacidad reflexiva tiende a ceder frente a la intuición primaria para responder a la oscuridad interna y externa de su juego poético y político, que abreva en una larga tradición de arte oscuro que inició en el barroco europeo con Hans Memling, Jerónimo Bosch y Peter Bruegel el Viejo, continuó con Caravaggio y Tiziano en el Renacimiento italiano, y luego sumó el tenebrismo de los grabados y pinturas negras de Francisco de Goya y Teodor Géricault, para culminar con el modernismo surrealista de Salvador Dalí y la denuncia del horror y la hipocresía del modernismo por parte de Francis Bacon tras la Segunda Guerra Mundial. Es un artista con una obra en proceso que reconoce con candidez las influencias intelectuales y artísticas en sus dibujos y paga tributo a estas, recordando en los títulos de sus series las fuentes de su inspiración, por ejemplo, Couplings de Bacon, que fue del 2021 al 22, El infierno son los otros, de Sartre, del 22 al 23. Pero que esto no llame a confusión. La influencia no define a este dibujante que no copia, pero sí aspira, por ejemplo, a la intencional visceralidad en las sombras y figuras borrosas de Bacon o la racional melancolía y pesimismo del caótico infierno representado en las pinturas negras que hizo Goya. Su más reciente muestra individual, La Nuda Vida, en Galería Talentum, hace referencia a los excluidos del Estado de Derecho e interroga, en una tónica conceptual, ¿somos todos descartables de una u otra forma en la prisión biopolítica? ¿Cuánto será capaz de subsistir el cuerpo ante el control y la virtualización de la existencia? Su retórica es ideológicamente afín a los discursos de moda en las corrientes del arte contemporáneo, como cuando habla de la sexualidad ligada al poder soberano, la desaparición del cuerpo o su biopolítica. Pero su riguroso dibujo y cierto clasicismo formal traicionan sus dichos en el producto final que respira sin etiquetas conceptuales. En otras palabras, su arte aún en proceso supera su política adoptiva. No falta en esta vena comentaristas que han tratado de emparentar la obra de Murillo con el expresionismo de la precursora alemana Kat Kollwitz, particularmente con ciertas coincidencias formales en sus grabados y dibujos. Pero seamos honestos, son realmente como el agua y el aceite. Se necesita mucha sal para revolverlos. Kollwitz testimoniaba emociones reales a partir de sus pérdidas y dolor personal, así como su sensibilidad social y convicción espiritual como pacifista, al punto de ser perseguida políticamente. Creía que el artista debía ser honrado para poder representar la realidad. Murillo, con la distancia innegable del tiempo, no representa la realidad del entorno, ni los valores universales que abrazaron artistas como Kollwitz, y tampoco padece las restricciones socioeconómicas y políticas de aquellos con quienes gratuitamente es comparado. En términos de proceso creativo, está más interesado en construir o escenificar una realidad propia, donde tiene hasta cierto grado el control fiel a la máxima existencialista de que cada uno es libre de inventarse o construirse a sí mismo. No participa tampoco de las preocupaciones metafísicas que dominaron el modernismo, no oculta su ateísmo, sino que construye como un hábil coreógrafo, escenas en las que despliega sus personajes, modelos bajo el dictado de la música y las poses lúdicas que registra mediante bocetos y fotografías que captan momentos existenciales irrepetibles. Ni su concepto es expresionista, ni su propósito es intencionalmente político contestatario. Como ha declarado, juego con el cuerpo poético y político, así como los rostros de la ansiedad. Bajo la superficie encontré un arquetipo de humano de inicio de siglo que sobrevive apenas, que se inventa a partir de mitologías leves, que se desintegra en el tiempo ante el devenir tecnológico y la muerte, donde tres realidades se baten: la psicológica, la filosófica y la política. Instancia negra a la que llamo la condición existencial, y es en esa máxima desde donde yo construyo arte. El carácter lúdico de su trabajo gráfico no le resta seriedad, pero sí afecta en varios casos la profundidad conceptual de su propuesta, que intenta cimentar con base en distintas disciplinas y fuentes intelectuales. No son pocos los trabajos en que las figuras en posturas imposibles se vuelven más bien entretenidas, jocosas, irónicas, devaluando el propósito simbólico original.
El problema estriba en que a menudo el artista se divierte tanto provocando al espectador que no pone suficiente atención al propósito original de la representación, que según él muestra males actuales tales como enfermedad, depresión, ansiedad, soledad, para que las personas puedan hallar algún sentido y mantenerse a flote. Otro aspecto importante de sus composiciones es cierto grado de obsesión por lograr que la emoción sea parte del cuerpo o al menos de los movimientos entre estos provocados por la danza a la que somete a sus modelos en el estudio, como ya mencionamos. Al final, su objetivo es reducir la emoción a una forma, pero para llegar allí aún le falta dibujar mucho. El arte oscuro de Murillo evoca mirar hacia el abismo de manera que como espectadores podamos confrontar el lado oscuro de nuestra naturaleza sin ser consumidos por esta. Pero a pesar de la reticencia espiritual del artista, Lamentaciones 3.2 nos recuerda que Él me ha guiado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. En perspectiva, no hay nada más irónico para mí que haberme convertido en ateo a los 14 años, gracias a Dios, levantando mi voz a los cielos para decirle no puedo creer en ti. Cada vez que identifico un artista con potencial como Murillo, pero endebles convicciones espirituales, me afirmo en la convergencia científica de la física cuántica de que no existe el vacío en la vida ni en el arte. Nadie crea desde cero. Toda construcción o deconstrucción parte de algo, más en arte, pero una suerte de negación a veces nubla nuestra visión y entendimiento. Puede ser el resultado de situaciones irresueltas o sencillamente una obstinada confianza en nuestra necesidad de control. Por ello, nos recuerda Kandinsky, quien era también ateo, todo hombre que se sumerge en las posibilidades espirituales de su corazón es un valioso ayudante en la construcción de la pirámide espiritual que algún día llegará al cielo. Por su parte, el filósofo Joseph Pieper, en un ensayo publicado por primera vez en 1952, escribe que la capacidad del hombre para ver está en declive debido al ruido visual. Por vista, Pieper no se refiere a la sensibilidad fisiológica del ojo humano, sino más bien a la capacidad espiritual de percibir la realidad visible tal como es realmente. El mero intento, escribe, de crear una forma artística obliga al artista a echar una nueva mirada a la realidad visible. Quizás, sin embargo, nuestra visión en franco deterioro sea tanto espiritual como fisiológica. Si aceptamos la premisa de que la materia no revela al espíritu como lo hacen tanto los materialistas y los agnósticos, si la vista no puede descubrir el misterio del ser, sino solo evaluar las mercancías o para los efectos los bienes culturales y artísticos, ¿por qué molestarse realmente en mirar las cosas? Nuestros ojos siguen a nuestras almas hasta el aburrimiento o hasta el abismo, al que somos atraídos por nuestra propia oscuridad interna, guiados de la mano por un creador prometedor en proceso al que le falta aún mucho por dibujar. Adquirida para comunicar. Él va más allá de esto. Su trabajo o su técnica está subordinada a un concepto, a una intencionalidad que ha venido definiendo. Está ocupado del tema de la luz y la sombra en el alma humana. Trabaja profundamente bajo la piel. No es como Lucian Freud, que lo que hace es descarnar y despedazar a sus sujetos, hombres o mujeres, bellos o feos,
con la finalidad básicamente de desnudar su interior sin al final encontrar nada. No estamos ante la paradoja de la cebolla, en que tratamos de descubrir qué hay en el centro y al final lloramos en el camino y no queda absolutamente nada. Todo lo contrario, estamos enfrentados a un testimonio que mezcla de una manera sintética o simbiótica la psicología y la filosofía sin convertirse en literatura, para poder ofrecernos un atisbo dentro del alma humana, dentro de la oscuridad de los sueños, dentro del descarno de los deseos, dentro de las situaciones que no se visibilizan. Y lo hacemos con un artista que es tanto formal como informal, autodidacta como académico. Es una persona que vive envuelta en la paradoja, una vida completa dedicada a actividades ajenas al arte, siempre sensible a ella, siempre interesado en ella, pero al final tomando una decisión radical de entregarse a lo que más ama. Y yo creo que, como crítico, los mejores artistas que he conocido son aquellos que entregan todo por aquello que aman, porque solo entonces se puede producir una obra consistente y valiente, sin temor a lo que los demás digan, porque no está hecha ni nada de esta obra para complacer a la crítica o complacer a los espectadores. Y eso lo hace disruptivo, eso lo hace valiente y eso lo hace arte. Y por eso hemos venido y hemos trabajado en la casa y en el taller de Roberto Bulnes. Les saludo Juan Carlos Flores para Ars Criterium, de Sin, desde Belén, en Heredia.